¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí listos para iniciar esta clase muestra que tiene que ver con los procedimientos que vamos a aplicar en los circuitos de televisores chinos. Eso, bueno, pues hay que ver de qué manera podemos trabajar estos sistemas que a veces nos complican por la situación de que no tenemos, pues, diagramas, información, a veces hasta muchas veces material, ¿verdad? A veces es un poquito complicado y para eso, bueno, pues estos diagnósticos son lo que podemos ofrecerles para que podamos realizar, pues, al final de cuentas, buenas reparaciones. Ese es el objetivo, tener, bueno, pues, buenas reparaciones y de esa forma, pues, tratar de ser más eficientes en el servicio. Ya tenemos a muchos amigos que están conectados a través de esta plataforma que es YouTube, a través del canal de Bernardo Miranda. Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por estar aquí. Los primeros saludos por ahí, Martín Carrillo, Adán García, Eduardo Ponce, ¿sí? José Nieto, Juan Cortinas, Carlos Vallejo, Noé González, Germán López, todos ellos ya están conectados, ¿sí? Bueno, pues ahí vamos a ir leyendo algunos de los saludos. Vamos a hacer que esta clase sea un poquito más dinámica. Recuerden que la clase muestra que en este caso tenemos, pues vamos a dar dos becas a las personas que sean los afortunados y los primeros en contestar la respuesta que vamos a dar a las preguntas que vamos a realizar. Para esto yo les recomiendo que, pues, cada 5 minutos más o menos estén dando actualizar a su navegador, porque de esta forma ustedes se mantienen con menos, lo que le llaman con menos buffer, y eso les va a permitir que lleguen las preguntas antes que los demás. En el chat van a quedar marcadas las preguntas, y en ese orden, pues serán las becas que se ganaron, ¿no? Ya por aquí, ya vimos a Camilo García, dice: muy buenas tardes desde Cuautitlán Izcalli. También ya está conectado por ahí vía Pingo Martínez, que es uno de los alumnos que tenemos en webinar y que, bueno, pues ya tenemos mucho, mucho tiempo de andar aquí capacitándonos. Así puedo leer muchísimos saludos, ¿sí? Edwin, Gustavo Martínez, David Barrios, Raúl Hacha desde Ecuador. Él no falta en nuestras capacitaciones desde marzo del año pasado. Sí, él está presente, al igual que Pingo, al igual que el amigo Stalin en Ecuador, al igual que Paul allá en Perú. Sí, hay muchos, muchos amigos que están conectados y que, bueno, pues siguen estándolo a través de clases muestra, a través de webinar. Sí, bienvenidos sean todos ustedes. Bueno, pues vamos a tocar un tema hoy sobre los equipos para el diagnóstico. Y bueno, tengo unas pruebas que realizar. Son pruebas que, pues, son pruebas eficientes, efectivas. Mucho se habla de cómo podemos checar, pues, componentes, los transistores, los capacitores. Hay muchas pruebas, pero cuando nosotros estamos en el banco de servicio, lo que nosotros debemos de tener y hacer es invertir lo menos posible de tiempo, ¿sí?, al diagnóstico, y que en la reparación también sea pues más eficiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, pues al momento de reparar podamos reparar a nivel de componente, ¿sí? Que podamos decir, determinar: ah, este es el componente averiado. Y bueno, pues también es importante que en el diagnóstico no nos lleve tanto tiempo, porque a veces en el diagnóstico nos demoramos demasiado, ¿sí? Y bueno, pues hay tiempo que invertir, pero más en una reparación, ¿sí? Hay que darle más prioridad a las reparaciones que a los diagnósticos. Los diagnósticos deben ser rápidos, deben ser,
deben ser pues eficientes en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí es importante el que nosotros nos volvamos más eficientes en este sentido y que de esa forma, bueno, pues tengamos que invertir poco tiempo para esto. Y para esto, bueno, pues vamos a realizar algunas pruebas. Vamos a tocar un punto medular en las fuentes conmutadas, que es el punto de, pues, el diagnóstico sobre la regulación. Entonces vamos a realizar estas pruebas, pero primero tenemos que entender cómo funciona el sistema, cómo funciona el circuito, y a partir de ahí, vamos a entender qué es lo que se está haciendo y las mediciones, cómo interpretarlos, porque ese es uno de los objetivos que nosotros tenemos, realizar mediciones que sean efectivas y que nos ayuden a determinar. Y para esto, bueno, pues nosotros tenemos que realizar un diagnóstico a partir de la interpretación de esas mediciones. ¿De acuerdo? Bien, pues ya se han conectado el amigo José Luis Trujillo, está ya desde Tenancingo. Hernando también ya se conectó, él nos acompaña desde Colombia. Liliana Martínez, allá en el norte de la República. En el estado de. En el norte, en el norte, si no mal recuerdo, Tamaulipas, ¿sí? Richard Raúl Hacha, desde Perú. Claro, está nuestro amigo Raúl Hacha, desde Perú. Tomás dice que, bueno, pues nos envía saludos. Sergio también dice hola desde Venezuela. Tachito, aquí amigo de y también vecino de aquí de la Colonia Impulsora, aquí en la zona de Nesa Norte, ¿sí? Carlos Londoño también ya se conectó desde Colombia. Daniel de Jesús dice buenas noches para todos los colegas. Bueno, pues vamos a ver qué es la parte medular en esta sección, ¿sí? En esta sección del chasis, ¿sí? ¿Qué es lo que tendríamos que verificar en este caso? Bueno, pues nosotros tenemos aquí un chasis. Este chasis, bueno, pues posiblemente ya lo ubican, ¿sí? Ya lo ubican. Es un chasis que, pues es un equipo chino, es un equipo Smart. Ahí está su procesador. Es un procesador MediaTek, ¿sí? Es un procesador MediaTek. Y bueno, pues la parte de regulación se encuentra en esta parte, en esta sección, dos optoacopladores. Y bueno, pues vamos a entender qué es lo que se hace en esta parte. ¿Para qué tenemos dos optoacopladores? Bien, entonces en algunas ocasiones, bueno, pues vamos a encontrar este tipo de arreglos. Este tipo de arreglo, bueno, pues contempla dos optoacopladores, pero para el mecanismo de regulación solamente se va a utilizar un solo optoacoplador. Quiere decir entonces que hay otro optoacoplador que deberá de realizar otra función. El optoacoplador que nosotros tenemos, ¿sí? Que es es digamos que la regulación, la parte de la regulación, tendrá que siempre estar activo. Estas fuentes de alimentación siempre, siempre están trabajando de forma permanente mientras estemos conectados a la línea de corriente alterna. Entonces, pues en este caso, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a encontrar y podemos encontrar una confusión al momento de localizar dos optoacopladores, ¿sí? Para determinar cuando no hay información de estos sistemas, para determinar, bueno, pues hay que conocer la estructura de nuestro circuito. Y en base a eso, pues nosotros vamos a ver características de este sistema que nos van a permitir determinar rápidamente cuál de los dos optoacopladores es el que se maneja para la regulación, ¿sí? Entonces, bueno, pues gracias a que tenemos una base, ¿sí? Una base teórica, pues podemos determinar fácilmente cuál es el optoacoplador para la parte de regulación.
Bien, uno de los optoacopladores que vamos a encontrar ahí va a ser para el control de trabajo de la fuente. No está formada únicamente por una sola fuente o un solo conversor, sino que yo puedo apreciar que tenemos dos conversores. Aquí tengo mi conversor que nos va a trabajar, nos va a generar el voltaje de 12 volts para la parte de la tarjeta main y vamos a tener un segundo conversor que va a funcionar para la parte de los LEDs. Entonces, en este caso, nosotros tenemos dos conversores. El conversor que tiene que ver con los LEDs, ese conversor tiene que ser un conversor switchado. No puede estar trabajando siempre. Entonces, para esto nosotros vamos a encontrar un optoacoplador que controle el voltaje de alimentación del oscilador para LEDs y entonces este lo debe de activar seguramente la orden de Power On o la orden BL On, pero tiene que estar aquí. Entonces, ¿cómo puedo definir cuál de los dos optoacopladores es el optoacoplador para regulación, que es lo que yo ando buscando? Si, por ejemplo, yo tengo una falla en donde tengo el oscilador dañado, tengo que reemplazar el oscilador, posiblemente el conmutador, pero tengo que cerciorarme que la sección de regulación esté trabajando bien. Pero lo primero que deberé de hacer es identificar cuál es el optoacoplador que debo de realizar las pruebas. En este caso, bueno, pues conociendo la estructura de este circuito, ¿sí? En el manual que vamos a encontrar para este curso, bueno, pues yo voy a tener que ver las características de mi optoacoplador. Y en este caso, el voltaje de 12 volts, ¿sí? El voltaje de 12 volts va a tener relación directa con la polarización de nuestro optoacoplador. El ánodo va a estar polarizado hacia la terminal número 1, ¿sí? Va a estar polarizado en el pin número 1 y va a estar polarizado a partir del voltaje de 12 volts. Este voltaje de 12 volts tiene la característica de ser un voltaje regulado por nivel, ¿sí? O sea que el mecanismo de regulación va a tener un nivel. Y para esto, bueno, pues yo lo primero que debo de entender es cómo funcionan estos mecanismos de trabajo. Entonces, bueno, pues aquí vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo, pues digamos que un poquito, pues teórico, pero es necesario entenderlo de esta forma. Yo voy a tener que al arrancar la fuente de alimentación, ¿sí? Al arrancar la fuente de alimentación, vamos a partir de un nivel 0 volts. Entonces yo tengo 0 volts de corriente directa. Nuestro diodo, que va a ser el generador de este nivel, va a comenzar la fuente de alimentación a elevar el voltaje. ¿Sí? Va a empezar a elevar el voltaje. Pero debe de haber alguien que le indique que ya alcanzó el nivel de regulación de la fuente de alimentación. Entonces, para esto, bueno, pues la fuente va generando energía, va subiendo este nivel. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La fuente sigue subiendo su nivel. 9, alcanza 10. Y cuando alcance 12 volts, en ese momento la fuente debe de tener un nivel constante de trabajo. No importando la carga que nosotros tengamos, el nivel de voltaje debe ser siempre el mismo. A partir de que yo conecto la fuente de alimentación, lo primero que yo debo de revisar es que el nivel de estos sistemas sea un nivel constante, un nivel fijo, no importando qué carga tengamos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo o no tengo carga para la cual fue diseñada esta fuente de alimentación, eso no es relevante. El nivel de voltaje debe ser siempre el de 12 volts porque esta fuente fue diseñada para trabajar con 12 volts. Entonces, si yo me mantengo sobre los 12 volts,
yo puedo pensar que ese sistema o ese circuito de regulación está trabajando bien, al igual que la fuente de alimentación. Entonces, aquí debe de tener 12 volts de corriente directa a mi salida. Ese es el nivel de voltaje. Pero en ocasiones las fuentes de alimentación pues pueden tener un nivel bajo o pueden tener un nivel más alto de trabajo. Entonces, para esto, bueno, pues la fuente, si no está regulando, la fuente de alimentación puede llegar a seguir elevando el voltaje y puedo alcanzar 13, 14 y posiblemente 15 y hasta 16 volts. Y entonces, a los 16 volts debemos de tener un tope, que es el tope normalmente que se le coloca a las fuentes de alimentación. Las fuentes de alimentación tienen ese tope por protección, ¿sí? Normalmente una fuente de alimentación se protege entre el 25 y 30% arriba de su valor nominal. Quiere decir entonces que el voltaje, ese voltaje, debe tener una protección que se le conoce como OVP, OVP, OVP. Y este voltaje de OVP es el máximo que puede alcanzar la fuente de alimentación. ¿Sí? Esta fuente de alimentación va a tener ese tope y normalmente, vuelvo a repetir, está calculado a máximo el 20 o 25% arriba del valor para el cual está diseñada la fuente de alimentación. Quiere decir entonces que tendríamos 3 volts arriba, por eso le coloco entre el 15 y 16 volts, porque algunas fuentes nos dan 12.5, 12.8, entonces entre los 15 y 16 volts tendrá su tope de valor OVP. Esto es como un mecanismo de protección. Si el sistema de regulación falla, entonces la fuente ya no va a pasar lo que antes ocurría con las fuentes de alimentación. Estas fuentes de alimentación de nueva generación van a encontrar un tope llamado OVP y van a hacer que el oscilador se bloquee para que de esa forma la fuente no se dañe. Si falla entonces el sistema de regulación, tenemos nuestro tope OVP y ese normalmente, bueno, pues ya dijimos 30 o 25% arriba del valor nominal de la fuente para la cual fue diseñado. Y también podemos encontrar algunas protecciones como la VP, que es de voltaje bajo, pero pues hoy vamos a hablar de las fuentes cuando no regulan, cuando se desbocan las fuentes. Bueno, en la actualidad prácticamente es casi imposible que la fuente de alimentación, ¿sí?, a causa del sistema de regulación, se averíe, ¿sí?, se averíe porque no está trabajando la regulación. Entonces es prácticamente imposible porque tiene un mecanismo de seguridad que impide que la fuente se desboque y que genere más niveles de los cuales está diseñado. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces este tope es el OVP. Y este tope OVP siempre se aplicará cuando nosotros tengamos un circuito, ¿sí? Un circuito integrado trabajando. Ese es uno de los problemas que tenemos con las fuentes de Philips. Las fuentes de Philips no tienen este circuito integrado y no es tan sensible como estos sistemas con circuito integrado para el oscilador. Entonces, pues ahí las diferencias en este caso de las fuentes de alimentación. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, continuando con esta parte, ¿sí? La fuente de alimentación, alguien le debe de avisar que ya entró en trabajo y que tiene un ancla, digámoslo así, ajustada a 12 volts. ¿Cómo trabaja este mecanismo? Ah, pues este mecanismo a partir. Ahora nos vamos aquí, ¿sí? A partir de un divisor, ¿sí? A partir de un divisor, nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar pues un elemento que va a activar a un amplificador de error. En este caso, hablamos de un circuito que son dos resistencias. Estas resistencias son un divisor de voltaje. Ese divisor de voltaje tiene algo que le conoce como factor de división. Cualquier voltaje que entre, activará
¿sí? Activará un mecanismo con una referencia fija, ¿sí? Ahorita vamos a explicar esa parte. Pero, bueno, pues aquí, por ejemplo, vamos a empezar a determinar. A partir de ese voltaje de 12 volts, ¿sí? A partir de ese voltaje de 12 volts, estamos observando que nosotros vamos a encontrar del voltaje de los 12 volts de corriente directa, vamos a encontrar una resistencia y otra resistencia hacia tierra. Esto es un divisor, ¿sí? Es un divisor de voltaje, ¿sí? Y ese divisor de voltaje va a iniciar el mecanismo, ¿sí? El mecanismo de regulación. ¿Cómo lo va a realizar? Ah, bueno, pues ya entendiendo que la fuente de alimentación va a ir rápidamente aumentando el nivel de voltaje hasta alcanzar el valor ajustado según el divisor para activar a un dispositivo. ¿Cuál es este dispositivo? Ah, bueno, pues este dispositivo es algo que nosotros conocemos como un zener de presión o amplificador de error. Entonces, este componente nosotros lo conocemos normalmente como TL431. El TL431 funciona como un gatillo, como un disparador, con una referencia. La referencia que normalmente tiene este dispositivo es de 2.5 volts. 2.5 volts de corriente directa en este punto. Cuando alcancemos 2.5 volts en este punto, que es el punto de división de las dos resistencias, este amplificador de error comenzará a conducir. Antes no. Entonces, este es mi voltaje, que le vamos a llamar voltaje de referencia. Este voltaje de referencia dijimos que es 2.5. Entonces, aquí, bueno, pues el divisor debe de funcionar como un sensor de voltaje que cuando se alcance ese nivel, automáticamente tengamos ese valor. Entonces las resistencias deberán de tener un valor. El valor que yo le voy a colocar a estas resistencias será ...91 kiloohms. Y en la parte inferior tendremos 24 kiloohms. Estas resistencias, cuando yo pues las coloque en ese valor, ¿sí? Van a ser las resistencias que nos den un voltaje de división ahí, vean. Si yo le aplico 12 volts a mi circuito y tengo esas resistencias instaladas, en el voltaje de salida del divisor tendremos 2.504 volts, ¿sí? Esto quiere decir que esto nos dará la referencia para que cuando comience a subir este nivel de voltaje, entonces se active nuestra compuerta del amplificador de error o del zener de presión y este comience a conducir. En este momento, ¿qué es lo que ocurrirá? Ah, bueno, pues ahorita vemos qué ocurre, pero es importante que este zener de presión se activa a los 2.5 volts. Hay algunos zeners en fuentes como Sony, en fuentes como Toshiba, en fuentes de audio, que normalmente regulan a menos de 5 volts y que se ocupa un zener de presión de 1.25 volts. Bueno, en esos casos, esos zeners variables o estos zeners de precisión, bueno, tienden que tener una pequeña diferencia. En ocasiones nos podemos confundir. Así ha ocurrido que yo por sacar
por sacar de recuperación un dispositivo de estos y colocarlo en esto, en estos circuitos, pues lo que ocurre es que al tener un voltaje más bajo, ¿sí? Más bajo de referencia, pues entonces ahí pues la fuente no regula. Es importante que los componentes que nosotros coloquemos sean del valor adecuado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es muy importante tener en cuenta esto. Bueno, pues entonces, ¿quién determina la regulación de la fuente de alimentación? Lo determina el factor de división que tengan estas dos resistencias. Si yo cambio o modifico el valor de las resistencias, modifico el valor que vamos a tener en este punto. En este punto siempre vamos a tener 2.5, pero el voltaje que nosotros vamos a tener va a ser diferente. De acuerdo a que si nosotros modificamos esos valores, pues vamos a modificar este. Si yo, por ejemplo, la resistencia que va a tierra, la subo de valor, entonces va a tener una caída de voltaje más alta, lo que repercute en un voltaje más bajo de salida. O sea, si yo quiero bajar el voltaje, por ejemplo, de 12 volts a 10, entonces tengo que elevar el valor de la resistencia. Si yo la disminuyo, entonces va a tener menos caída de voltaje la resistencia, por lo tanto va a requerir de un voltaje más alto para alcanzar el 2.5. Entonces, si yo quiero elevar esto a 15 volts, entonces lo que tengo que hacer es bajar el valor de la resistencia. Así es como funciona el mecanismo de regulación. Entonces, para mí, bueno, pues ya entendiendo esta parte, ahora, ¿qué es lo que va a hacer este circuito con el optoacoplador? Ah, bueno, pues esto va a ser un complemento en donde, bueno, pues a partir. De la conexión. Y estamos diciendo que aquí hay 12 volts de corriente directa. Bueno, pues entonces de ahí mismo, lo que vamos a conectar es nuestro diodo del optoacoplador. Pin número 1, pin número 2. Siempre va a ser así. Y por el otro lado vamos a tener lo que va a ser el pin número 3. Y el pin número 4, ¿sí? Entonces, 3 y 4. Ah, bueno, pues siguiendo la estructura de este circuito, ¿sí? Siguiendo la estructura, es lo que está, lo, así es como está conectado. Observen que el divisor va conectado directamente para tener siempre ahí el voltaje de 2.5. Entonces, sobre esta línea debemos de tener 2.5 volts. 2.5 volts siempre, ¿sí? Porque en este caso, este componente siempre será un TL431, ¿sí? Para cuando manejemos voltaje de 12 volts, no vamos a encontrar 1.25. ¿Por qué? Porque es muy alto, es muy bajo el valor y tendrían que ser resistencias muy precisas. Entre más bajo el valor, mayor rango de imprecisión vamos a tener. Entonces es importante entender que todas estas fuentes de alimentación a partir de 5 voltios superiores deberán llevar un TL431, que es un sistema de regulación a 2.5 volts. Bien, vamos a algunos comentarios. Vamos a leer algunos comentarios. Dice Alberto Antonio dice: buenas tardes, profe Bernardo y compañeros, saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz. José Antunes, saludos desde Brasil. El amigo Aros, él es Hernán Aros, él es Germán Aros, perdón, él es alumno aquí de AC Electronics, dice: buenas noches. Fernando dice: hola, buen día, saludos desde Irapuato, Guanajuato, muchísimos saludos al Bajío Mexicano. José Crespo dice: buenas noches, profesor y colegas desde Barranquilla, Colombia. Jorge, bueno, es George Palma, dice: uno para mantener el voltaje de operación del circuito principal y otro para la orden de encendido del equipo. Efectivamente, él habla de los dos optoacopladores, ¿no? Luego dice Alejandro: saludos desde Uruguay. Fernando Peñate dice: saludos desde Gran Canarias, España. Ya tarde allá en España.
Domingo Valencia dice, Domingo Valencia, muy buenas noches, saludos para todos. Dani Torres dice, saludos desde Aguascalientes, Aguascalientes, profe y colegas. Jesús Alberto Bello, él ya inscrito para este webinar. Buenas tardes, Felipe Juárez, saludos y atentos desde Veracruz. Jesús Alberto dice, saludos desde Acapulco, Acapulco, México. Gabriel Rodríguez dice, saludos, don Bernardo, un gusto estar en sus clases. Muy buenos temas desde Costa Rica. Saludos hasta Costa Rica, todos nuestros amigos de Costa Rica. Miguel Domínguez dice, saludos desde Cancún. Excelente clase. Javier Ramírez dice, saludos desde Sopo, Colombia. Gracias, profe. Juan Manuel dice, profe, ¿podría explicar el seguimiento del voltaje del TL431 hacia el optoocupador? En eso estamos, en eso estamos. Estamos reuniendo todos los componentes que están asociados a la regulación y precisamente, bueno, pues ahorita estarás viendo que estamos viendo todo hasta dónde llega, hasta qué terminal va a llegar. ¿Sí? Eugenio, amigo Eugenio, desde Colombia, saludos jóvenes desde Colombia. Roberto dice, buenas noches a todos, saludos desde Irapuato, Guanajuato. Salatiel Domínguez dice, saludos, profe, desde Puerto Veracruz, de Veracruz. Bueno, pues vamos a continuar. Ya estamos viendo que en este caso, ¿sí? Está involucrado un divisor de tensión, un divisor de voltaje y un amplificador de error que nosotros lo conocemos como el TL431, un zener de precisión. Esto, bueno, pues es un dispositivo que se va a encargar de que siempre va a entrar en conducción cuando se alcance el nivel de 2.5 volts, de 2.5 volts en la compuerta de este elemento. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, ya entendiendo esta parte, sí, ya entendiendo esa parte, ahora entonces lo que viene es, aquí es el punto medular, ¿sí? Si nosotros conocemos la estructura de estos circuitos y que no basta únicamente con echar un vistazo, ¿sí? Observaremos que en este caso, la otra parte del optoacoplador está conectado hacia la terminal número 2 de un oscilador de tan solo 6 pines, 6 terminales. El pin número 4 va hacia el pin número 2 del integrado oscilador, y observan que el pin número 3 va a tierra. Ah, cuando nosotros tenemos la característica de contar con un oscilador de tan solo 6 pines, entonces el pin número 3 siempre irá a tierra. ¿Sí? Entonces aquí pongo mi oscilador, y entonces el pin número 2 conectará al pin número 4, y el pin número 3 conectará a tierra caliente. ¿Sí? Entonces aquí una nota, cuando el oscilador sea de 6 pines, el optoacoplador en pin 3 conecta a tierra caliente. Esto para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque ya con este dato ya sé cuáles de los dos optoacopladores conectará a tierra caliente, y ese me dirá que es el optoacoplador de regulación. Esa característica vamos a encontrar en este componente. Entonces, lo único que tengo que echar es un vistazo para ver si el oscilador efectivamente es un oscilador de 6 terminales. Y ahí lo observo, fíjense. Me voy a acercar con mi cámara, le traigo mi chasis y veo un oscilador. Ah, miren, ahí está un oscilador de 6 terminales. ¿Sí? Donde dice que el pin número 2 irá conectado a uno de esos dos optoacopladores. Pero, ese optoacoplado que yo tengo ahí ya tiene como las patitas hacia arriba, son puntos de prueba que vamos a utilizar para la medición.
Entonces, dice que cuando el integrado oscilador sea de 6 pines, el octoacoplador irá con el pin número 3 a tierra, pero tierra caliente, tierra del filtro. Entonces, vamos a probar, vamos a hacer esa prueba, ¿sí? Vamos a aterrizar nuestro multímetro y vamos a tocar los dos pines número 3 de los dos octoacopladores. Y así veremos cuál de los dos es el de regulación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a realizar esa prueba. En sistemas viejitos, ¿sí? En sistemas viejitos no siempre se cumplía con esta característica, pero en los sistemas recientes, ¿sí? En los sistemas recientes es prácticamente una característica esta parte, ¿sí? Bien, entonces voy a colocarme en el pin de tierra del filtro. Ahí estoy con mi filtro en el negativo. ¿Sí? Ahí está en el negativo. Y ahora, bueno, pues ahí voy a conectar la punta negativa de mi voltímetro. En este caso, más bien de mi multímetro, que en este caso lo voy a ocupar como el medidor de continuidad. Entonces, vamos a ver. Vean que si yo me conecto a tierra, ahí tengo continuidad. Entonces voy a los octoacopladores. Y vamos a ver que se aprecie dónde están los pines. Ahí, pin número uno del primer autoacoplador está aquí. Entonces quiere decir que este sería el 1, el 2 y el 3. Entonces el 3 me queda de este lado. Conecto a este autoacoplador en el pin número 3 y este pin número 3 no tiene continuidad a tierra. Ahora voy al siguiente. El siguiente autoacoplador también está el pin número 1, está en la misma posición. Entonces sería 2 y aquí estaría el 3. Y observo que el pin número 3 está conectado a tierra. Por eso tiene los puntos de prueba. ¿Por qué? Porque ese es el optoacoplador de regulación, ¿sí? Ese es mi optoacoplador de regulación. Entonces, este punto es muy importante para identificar esto. Cuando nada más trae la fuente un optoacoplador, ¿sí? Cuando la fuente de alimentación no tiene varios optoacopladores, entonces vean. Ahí, por ejemplo, tengo esta fuente que es de un chasis diferente, ¿sí? Es de un chasis chino diferente. En este caso, bueno, pues yo observo que no hay más autoacoplador, nada más hay uno. Ah, entonces, a ver, vamos a conectar el medidor de continuidad, ¿sí? Ahí está, mi medidor de continuidad, y voy a medir el pin número 3. Vamos a ver. Aquí está la terminal número 1, ¿sí? Número 1, número 2, y entonces el pin número 3. Observo, pin número 3 está conectado a tierra. Y este circuito no es de 6 terminales, este es de un circuito de 8 terminales. Por eso les decía que en la actualidad casi es una característica que el pin número 3 vaya conectado a tierra, porque se utiliza como una carga, ¿sí? Como una carga. Entonces, vamos a explicar cómo funciona el mecanismo de regulación, ¿sí? ¿Cómo funciona el mecanismo de regulación? Cuando yo alcanzo, ¿sí? Cuando yo alcanzo el valor de 12 volts, ¿sí? Cuando se alcanza el valor de 12 volts aquí, entonces en ese momento, por el divisor, automáticamente alcanzamos 2.5 volts de corriente directa. ¿Eso qué va a provocar? Va a provocar que este circuito, ahí es donde está la referencia fija, ¿sí? Donde está nuestra referencia fija, provoque que este circuito comience a conducir. Al alcanzar la conducción, entonces el optoacoplador va a tener una diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo. Esa diferencia de potencial siempre tendrá que ser de 1 volt punto X. O sea, puede ser 1.0, 1.1 y en algunas pocas ocasiones hasta 1.2 casi, ¿sí? Pero normalmente es 1.1 o 1.0, el valor que nosotros debemos de tener. Entonces,
Este circuito que nosotros tenemos aquí, debe de tener ese nivel de valor. Entonces, yo puedo saber, aplicando un voltaje a la salida de la fuente y empezando a variar desde, si yo quiero, desde cero, y observar cuando este dispare. Cuando este dispare, se verá reflejado el voltaje de un volt entre el ánodo y el cátodo. ¿Sí? Entonces, la prueba que yo debo de realizar es medir el voltaje de ánodo y cátodo. Entonces, mi prueba consiste, prueba de regulación. Pin 1 y 2 con voltímetro, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner que aquí vamos a ocupar el voltímetro. ¿Dónde va la punta negra? Ah, vamos a ponerla en el pin número 2. ¿Dónde va la punta roja? La vamos a colocar en el pin 1. O sea, quiere decir entonces que mi punta roja, la vamos a colocarla por acá, en este punto. Sí, la punta roja va a ir al pin número 1 del autoacoplador y la punta negra, en este caso al cátodo. ¿Sí? Pin 1 y pin 2 del autoacoplador. ¿Y qué debo de observar? Ah, pues vamos a preparar esa prueba. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo necesito saber para ver si está regulando. ¿Qué es lo que yo necesito ver aquí? Aquí debo de ver reflejado un volt, 1.1. Cuando yo con una fuente externa comience a generar un voltaje y empezarlo a subir. Entonces, bueno, pues vamos a colocar esa. Vamos a preparar nuestra prueba para poder. Determinar si el circuito de regulación está trabajando bien, ¿sí? Y de forma correcta, ¿sí? Pues vamos a ver. Aquí tengo, voy a conectar a tierra, ¿sí? En el chasis, en el sintonizador. Y en la salida del diodo de 12 volts, ahí está, miren. Si yo no tengo referencia de la salida, bueno, pues ahí está mi diodo. Y ahí a un ladito dice un conector que, bueno, pues es un conector que se le coloca por si uno quiere polarizar únicamente en la parte de la mente, ¿no? Entonces, en ese punto, vamos a conectar el voltaje de alimentación. Y a tierra. Ahí está. Entonces, aquí ya está conectada el voltaje positivo y tierra, ¿sí? Y bueno, pues ahorita a esa fuente le estamos aplicando 0 volts. No hay voltaje. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es a colocar el voltímetro, ¿sí? Vamos a colocar el voltímetro entre el ánodo y el cátodo. Recuerden que el ánodo será positivo y el cátodo será negativo. Pues vamos a colocar ese voltímetro.
Estas pruebas se deben de realizar sin la conexión de la fuente de alimentación. Estamos comprobando únicamente el circuito o mecanismo de regulación. ¿De acuerdo? Tengo varios mensajes a través del chat, más bien del grupo del teléfono de WhatsApp. ¿Sí? Vamos a irlos atendiendo. Después de la clase, ahorita nos vamos a centrar en los comentarios que hagan a través de la plataforma de YouTube. Los 114 compañeros que están a través de la plataforma, bueno, pues ahí vamos a ir poco a poco despejando dudas. Ahí está, miren, ya está conectado, ¿sí? Lo tengo en la parte de voltímetro. Y ahora, bueno, pues lo que yo debería de observar, ¿sí? Lo que yo debería de observar es que aquí debemos de alcanzar un nivel. Cuando en este punto alcancemos los 12 volts, ¿qué nivel va a ser? El voltaje de 1 volt. Entonces vamos a ir agregando voltaje, ¿sí? Vamos a ir agregando ese voltaje, ya vimos dónde está colocado nuestro circuito, nuestro dispositivo. Observen que por lo menos ahí a 5 volts no aparece ninguna caída de voltaje, ¿de acuerdo? Tengo 5 volts aplicados y no tengo caída de voltaje. Voy a seguir incrementando el valor de la fuente. Tenemos 7 volts, ahí aparece 0.1 volt apenas, ¿sí? 0.1 con 7 volts. Seguimos incrementando, alcanzamos 8, hay 8 volts, tenemos prácticamente 0.2, aplicamos 9 volts, tenemos 0.3, aplicamos 10 volts, tenemos 0.45, aplicamos 11 volts. Y vean que a 11 volts yo no logro conseguir el valor el valor de trabajo de la fuente. A pesar de que posiblemente yo ya tenga algunos conversores trabajando. Es más, puedo ya tener la placa trabajando. ¿Por qué? Porque ya con 11 volts ya se puede trabajar esta placa. Entonces voy a seguir y aquí lo voy a hacer muy despacito, ¿sí? 11.2, 11.3, 4, 11.5, 11.6, observen, ¿sí? Observen que no he alcanzado el volt, ¿sí? Y cuando alcanzo 12 volts, vean el valor. Pero si yo disminuyo una décima, ahí está, miren, fíjense. Como que hay un punto que dispara. Ese punto de disparo es cuando entra a trabajar nuestro optoacoplador. 11.8, 11.2, y vean cómo de 0.8 dispara a 1.37. Si yo le aplico un poquito más de voltaje, entonces vamos a obtener digamos que el volt, ¿no? Vean. Pero si yo disminuyo, se cae ese nivel y hasta que alcanzo nuevamente el valor de regulación es cuando yo tengo el voltaje de diferencia. ¿De acuerdo? Esta es una prueba de regulación, es una prueba de regulación al sistema y esto nos comprueba que por lo menos el autoacoplador en la parte del secundario está correcto. ¿Sí? Bien, Manuel Martínez, saludos, dice Manuel Ramos, saludos desde Colima, el amigo Roberto Monter, amigo y compañero de profesión, saludos amigo, buena tarde desde la Ciudad de México, José Chale, dice, saludos desde Oxcutzcal, Yucatán, México, José Chale. José Nicasio dice, bonita noche a todos desde Brasil. Juan Mariscal, saludos desde Puebla, profesor Bernardo. Miguel Fajardo dice, saludos, profesor. Miguel de Venezuela, excelente como siempre. Tomás Alonso, saludos desde Santa Clara, Cuba. Muchísimos, muchísimos saludos a nuestros amigos en Cuba. Ya tenemos el amigo, tenemos un inscrito desde Cuba, ¿sí? Desde Cuba, entonces nos da muchísimo gusto alcanzar
alcanzar a muchos lugares en el mundo, ¿no? Por ahí tenemos inscritos desde España, desde Italia, desde Alemania. Tenemos un amigo ahí en Alemania. Tenemos muchos amigos en Estados Unidos y en Sudamérica. Bueno, pues principalmente, ¿no? Dice por ahí, dice Roberto, dice, buenas tardes a todos. Los mejores cursos están en ACE Electrónica. Felicidad, profesor. Muchísimas gracias, amigo Roberto. José Francisco dice, buenas tardes, profe Miranda. Gracias por continuar con sus aportaciones. Un saludo desde Veracruz, Veracruz. Muchísimas gracias. Dice Carlos Alberto Misas, buenas noches, ingeniero Bernardo y compañeros. Nuestro amigo Héctor Matías nos canceló el mensaje. ¿Sí? Hoy viene con todo el amigo Héctor Matías desde Paraguay. Ignacio dice, saludos a todos y especialmente al profe Bernardo, lo mejor de AC Electronics. Muchísimas gracias. Raúl Hacha dice, profesor, esta prueba es para saber que en el lado secundario está trabajando bien, pero en el caso del primario, para el lado del transistor, ahorita vamos para allá. Ah, por eso contempla nuestro manualito dos pruebas, el lado secundario y el lado primario. ¿Sí? Aquí no hay que hacer circuitos, no hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque las mejores pruebas son las que se realizan en chasis, ¿sí? Con todos sus elementos, porque aquí si hubieran corto ya no los hubiera avisado la fuente. Aquí si hubiera una sobrecarga de corriente ya no los hubiera dicho nuestra fuente de alimentación. Estos elementos, si yo los saco, pues van a estar funcionando bien. Pero, en el circuito donde están montados, donde están listos para trabajar, es ahí donde deben ser revisados. ¿Por qué? Porque si yo lo saco, pues esos elementos van a trabajar bien. Dentro de las técnicas de trabajo de mayor eficiencia es que tú puedas realizar pruebas efectivas. No pruebas que te lleven 2 días realizarla, porque un día tienes que armar un circuito y luego de que lo armas, ahora tener todas las precauciones para que tú no te vayas a electrocutar. Y luego te dicen, ahora búscate el datasheet, y luego buscas el datasheet y no lo entiendes porque viene en inglés, y mejor ya lo dejas de lado, y es ahí donde empiezan a hacer pruebas que son no tan eficientes, que son pruebas que no te llevan a ningún lado, y que aparte, bueno, pues las dejas de lado. ¿Por qué? Porque no te fueron efectivas. Aquí, pues rápido, agarra tu fuente, localiza el BMAS. Aplícale voltaje como lo estamos haciendo, mide la tensión del diodo y listo, sales de dudas. Si esto no llegara a ocurrir, entonces ahí tienes un problema. ¿De acuerdo? Bien, entonces dice Luis Sánchez, dice, si sube más de 12 voltios la entrada, ¿qué pasa con el sistema de regulación? No pasa nada, pero aumentas la corriente del amplificador de error junto con el circuito. Entonces, en este caso, no ocurriría con esto porque acuérdate que tienes un tope OVP, no le puedes aplicar más de 16 volts porque entonces ya dañarías los componentes, ¿de acuerdo? Eso lo tienes que considerar tú, que tu tope máximo van a ser 15 o 16 volts y no se deberá de dañar nada, ¿sí? Ángel Ávila dice, buenas tardes desde el feo puerto de Coatzacoalcos. Pues mire, amigo, pues yo no sé si vive ahí. Si vive ahí, a mí me llevaron a comer unos cocos ahí al malecón, y qué ricos cocos, no los he comido en otro lado. Ángel Santiana dice, buenas noches, profesor y compañeros desde Ecuador. Felicitaciones, ingeniero Bernardo. Juan Manuel, muchísimas gracias, amigo Ángel. Juan Miguel dice, profe, si el optoacoplador falla, el TL431, ¿cómo se comporta? El TL431 se va a comportar siempre, siempre igual. Pero si el optoacoplador falla, pues entonces tú no verás la tensión reflejada, ¿sí? Alcanzarás más de 12 volts y ahí lo que tú tienes que hacer es cambiar tanto opto como amplificador de error. Dice Ángel, dice, muy buen equipo, ingeniero. Dice, le estoy. Pipié, saludos desde Cuba. Liliana Martínez dice, perdone mi ignorancia, ingeniero, pero si no tengo esos 2.5 en el TL431, ¿qué me quiere decir? Las resistencias. Acuérdate, Liliana, que pues en este caso, vamos a apagar la fuente para que no nos haga una travesura por aquí. ¿De dónde se genera ese 2.5? Pues no hay mucho, no hay mucho.
Bueno, sí hay componentes que pueden inhabilitar, digámoslo así, inhabilitar este trabajo. ¿Cuáles son esos componentes? Bueno, pues vamos a verlos en el diagrama. Para esto está nuestro diagrama y para esta nuestra referencia. En alguna ocasión nosotros resolvimos una falla donde el capacitor que está entre el cátodo y la compuerta del amplificador de error, ¿sí? Ese capacitor estaba en corto parcial, o sea, tenía 8 ohms. Y eso provocaba que la fuente de alimentación solamente alcanzara 2 o 3 volts en el voltaje de 12 volts. Y además estaba intermitente, como si estuviéramos corto. Entonces, la ausencia, ¿quién te puede bloquear el voltaje de los 2.5? Pues únicamente una resistencia abierta, muy difícil, muy difícil. Una soldadura fría podría ser, una pista rota, un accidente de soldadura. A veces estamos trabajando en otra cosa y una gota de soldadura del cautín puede llegar a dar este punto. Bueno, pues eso nos puede bloquear. Lo que nos ha tocado en la práctica es este capacitor dañado. Y este capacitor dañado hace que el voltaje de la fuente de salida se caiga y esté intermitente. Entonces, bueno, pues es una referencia, pero no hay nada. No hay ningún elemento, ¿sí? No hay ningún elemento que te pueda bloquear el voltaje 2.5, a menos de que tengas, volvemos a repetir, muy difícil que esta resistencia esté abierta, pero lo que te puede provocar que no llegue el voltaje correcto sería el capacitor CD109, que es un capacitor que se encuentra entre el cátodo y la compuerta de este autoacoplador, perdón, de este amplificador de error. Entonces, pues no va a haber mucho que te pueda llegar a bloquear. Más bien, si no tienes voltaje, pues ahí vamos a tener que buscar pistas abiertas. Es más factible soldaduras frías, ¿sí? Que una resistencia abierta es muy raro por el valor de las resistencias que lleguen a abrirse, ¿no? Dice Ángel, ok, nos cancela el mensaje. Raúl Hacha dice, profesor, también se tiene que tener en cuenta que hay oportunidad en donde las... amplificadores, bueno, me imagino, amplificador de error tiene un voltaje de referencia de 1.25. Efectivamente, ya lo mencionamos, esos amplificadores de 1.25 normalmente se ocupan para fuentes menores a 5 volts, en fuentes de 3.3, en fuentes de 3.5, en fuentes, en algunas muy raros, de 5 volts. Normalmente de 5 volts hacia arriba, siempre tendría usted ocupar el de referencia de 2.5, ¿sí? Hablando de fuentes de alimentación de pantallas, ¿de acuerdo? Carlos Campos dice: saludos, profesor, desde Ecuador, siguiendo la clase cero, listo para inscribirme para el curso. Para el curso. Muy bien, pues bienvenido nuevamente. Él es alumno de Webinar AC Electronics. Raúl Hacha dice: profesor, ¿qué función cumple el condensador entre el voltaje de referencia y el cátodo? Lo que hablábamos es simplemente un capacitor que nos ayuda a evitar picos, absorbe los picos al momento de arrancar la fuente de alimentación. Liliana dice: muchísimas gracias por la aclaración. Otra pregunta: ¿qué fallas provoca el TL-41 dañado? Las fallas más comunes son pérdida de potencia, que sin fuente, que sin carga, el voltaje esté estable, pero al ponerle en la carga se caiga o se eleve también en algunas ocasiones. Entonces, lo más recurrente es que no esté teniendo la corriente constante para mantener fijo el trabajo del optoacoplador. Pero en este caso, tú aplicando el voltaje, te vas a dar cuenta que va a estar fuera de parámetro. Si tú ya sabes que estas fuentes regulan a 12 volts y le aplicas 12 volts y no alcanza o alcanza antes el trabajo, es obviamente cambio del optoacoplador y cambio del amplificador de error. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos entonces ahora sí a la parte en secundario. Entonces ya vimos que en este caso, con el voltímetro, con esta medición, al aplicar voltaje de 12 volts, ¿cuánto tenemos que tener? En mi caso, al aplicar 12 volts, obtuvimos 1.1 volt de corriente directa. ¿Sí? En este caso. Pero, como bien dice el amigo Raúl, ¿qué pasa ahora con la parte del cátodo, perdón, del emisor y surtidor, emisor y colector? Ah, bueno, pues entonces aquí vamos a ocupar otro instrumento. Vamos a ocupar el ohmetro, ¿sí? Y
lo que yo debería de ver, lo que yo debería observar es cómo la impedancia de ánodo y perdón, de emisor y colector, sufre un cambio, ¿sí? Vamos a verlo. Entonces, aquí no hay ningún problema, pero bueno, pues el negro va a GND, acuérdense que aliente, y va a ir al colector. Entonces, la prueba iría a este punto, a tierra, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a colocarnos, ¿sí? Vamos a colocarnos directamente en los extremos de colector y emisor. Voy a mi prueba, voy a cambiar mi prueba. Y entonces, bueno, pues aquí como es indistinto, pero entonces vamos a seguir lo que tratamos aquí. Pin número 3 al negativo del ohmetro y pin número 4 al positivo. Y ahora, bueno, pues tendré que seleccionar, ¿sí? Tendré que seleccionar el ohmetro. Entonces vamos a medir ohms. Ahí estamos en ohms, ¿sí? Ahí estamos en ohms. Vamos a bajar el voltaje y vamos a observar, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos los 12 volts aplicados, ¿sí? Vamos a encender la fuente de alimentación entonces. Ahí está. Y comenzamos a subir. Aquí no deberemos de observar ningún cambio hasta que el amplificador de error dispare, ¿sí? Dispare. Ahí yo tengo prácticamente 236 kiloohms, es una resistencia alta, ¿sí? Voy aplicando y observan que, bueno, prácticamente a 10 volts, vamos a ponerlo a 10 volts, está 10 volts, no tenemos ningún cambio. ¿Por qué? Porque se entiende que aún no dispara nuestro amplificador de error. ¿De acuerdo? Voy subiendo el voltaje. Ahí tengo 11 volts y no cambia, no tengo ningún cambio. Pero a partir de este punto deberá de disparar y bajar la resistencia. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Bueno, mi medición no es tan, con este voltímetro no es tan, digamos que tan exacta. Vamos a ver, vamos a cambiar de multímetro para que. Vamos a disminuir un poquito. Ahí está, tenemos el valor alto. Alcanzamos el valor de los 12 volts. El viejo confiable siempre. Es que no lo tengo con pilas, por eso no lo estaba ocupando. 518 ohms. Bajo el voltaje para que deje de disparar. Espero a que la fuente se descargue. Me quedó ahí Si es que lo tengo sin pila y no en la posición de ohmetro sí está funcionando mal. Y es que no me di cuenta de las pilas. Y aquí la única diferencia, bueno, pues es que el circuito, ¿sí? El circuito, bueno, pues tiene una alta impedancia hasta que nosotros agregamos el voltaje de los 12 volts. Ahí está. Y baja la impedancia, nada más que en este punto está un poquito intermitente, ¿sí? Pero aquí sí se aprecia cuando hace el cambio de la impedancia. Ahí, por ejemplo, lo desconecto y sube la impedancia de inmediato, 11.5 volts. Subimos el voltaje hasta el punto que se activa, baja la impedancia
Vean, ahí está nuestra impedancia baja. ¿De acuerdo? Estas pruebas son las que nosotros debemos de realizar bajo el voltaje, ¿sí? Y otra vez, al estar fuera de regulación, observen la impedancia dentro de este dispositivo, ¿sí? Nos da 236 kiloohms, ¿sí? Y solamente cuando alcanzo el voltaje de 12 volts, ¿sí? Cuando alcanzo el voltaje de 12 volts, es cuando baja nuestra impedancia y más o menos nos debe dar un kiloohm, ¿sí? De impedancia. En algunos casos, cuando esto no sucede, bueno, ese autoacoplador pues está trabajando de forma incorrecta. ¿De acuerdo? Volvemos a subir, a bajar el voltaje para que salga de zona de regulación y observamos cómo esa impedancia se va arriba, indicando que el autoacoplador pues no está trabajando. ¿De acuerdo? Dice entonces, dice Domingo Valencia, dice profesor, ¿cuáles son las causas más críticas para que se dañe un oscilador? Bueno, pues eso puede ser un problema del mismo conmutador, un conmutador con mala disipación, con desgaste físico, puede provocar el daño del oscilador. El oscilador, a menos de que reciba una descarga directa de alterna, algún brinco de voltaje, pues normalmente son osciladores muy seguros, ¿sí? Normalmente son osciladores muy seguros, entonces, pues es difícil que se lleguen a dañar, pero casi siempre hay una tendencia a daño cuando el conmutador se avería. Ahí sí podemos tener daños en este elemento. Dice Nieves Rodríguez, dice, saludos, profe Miranda, a mis coleguitas desde Chiapas, Veracruz, México. Muchas gracias, amigo Nieves. Dice David Barrios, dice, eres una eminencia, profe Miranda, tengo 20 años dando servicio a equipo electrónico y sigo aprendiendo siempre algo nuevo con ustedes. Muchísimas gracias, amigo David. Dice, lo sigo desde la institución donde antes daba clases. Muchísimas gracias, amigo David. Paul dice, buenas tardes a todos los colegas. Un saludo, profe, desde Lima, Perú. Ya se conectó nuestro amigo Jaquiro allá en Perú. Raúl Hacha dice, profesor, hay casos en que en la terminal de 3 del autoacoplador no está conectado a tierra, siendo el autoacoplador de regulación. Sí. Sí, hay unos sistemas anteriores, no son. Por eso aclaramos que este mecanismo era para los osciladores de 6 terminales y algunos de 8 terminales. En los modelos anteriores había una configuración en donde el optoacoplador sirve como un resistor variable y no como una carga. En los osciladores de 6 terminales, todos los sistemas de este tipo trabajan con optoacoplador como carga hacia tierra. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es la manera en cómo comprobamos estos mecanismos. Entonces, aquí, bueno, pues nuestro ohmómetro dice que menor a 12 volts, alta impedancia, ¿sí? Y ya cuando aplicamos los 12 volts, entonces entre 100 ohms y hasta máximo 1 kilo ohm es lo correcto, ¿de acuerdo? Esto va a depender también mucho del circuito que nosotros tengamos, ¿sí? Bueno, pues entonces ahí está la prueba, ¿sí? Esta prueba la hicimos al aplicar voltaje variable a el B más, ¿sí? Entonces dice que estas pruebas son al aplicar puntaje variable bien, creo que poco a poco se va restableciendo. Listo, creo que ya quedó nuevamente la señal.
Una disculpa, se nos fue la energía eléctrica y una vez que reiniciamos, volvimos a tener otro corte de energía. Y ahorita, bueno, pues el módem está tratando de restablecer también, porque al irse la energía eléctrica se va al internet, se va la transmisión y cuesta un poquito después volverse a reconectar porque hay que tener nuevamente, nuevamente la transmisión lista, ¿no? Entonces, bueno, poquito a poco se va a ir recuperando esta transmisión. Tuvimos, les vuelvo a repetir, una falla de energía eléctrica, está un poquito fuera de nuestras manos, pero de todos modos, bueno, pues regresamos a cerrar este tema. Tenemos algunas preguntas, algunos comentarios que entraron después de que se nos fue la energía. Y dice, me parece que es falla general, efectivamente, en Guatemala, en todos lados, se nos fue la señal. Liliana dice, hola colega Tomás Carballo, dice, ¿cómo puede identificar que el conversor puede estar dañado? Si le meto 12 volts, me bloquea el voltaje, así que no se puede hacer. Debo quitar el conversor de uno por uno. No, para esto recuerda que el primer conversor que se habilita es el de 5 volts y que es el que normalmente tendría el problema. Pues localiza el conversor de 5 volts y ese es el conversor que tendría el daño porque ninguno de los conversores en estos casos, los siguientes, prácticamente ninguno se conecta directamente a 12 volts. Son muy raros, aunque sí hay algunos que el voltaje de 1 volt también se puede llegar a conectar directamente los 12 volts. Ignacio dice, Lili, puedes medir conversores en sus pines y ciertos pines no deben de tener, no deben de medir corto. Martín dice, ese corto lo ubicas con una fuente externa o con un buen amperaje y un poco de voltaje mirando y tocando donde se calienta. Efectivamente, aplicando un voltaje, digamos que bajo, digamos 5 volts. Y aumentando la corriente, pues obviamente se va a observar que algún elemento debe sobrecalentarse. ¿De acuerdo? Dice, profe, no nos deje, no pude ver la clase y luego que está muy interesante. Bueno, de hecho ya hemos concluido con las pruebas, ya venimos al cierre prácticamente. Ahorita nos volvemos a hilar con donde nos habíamos quedado, ¿no? Ok, dice, bueno, pues ya todos los comentarios, dice, listo, listo, ok, ya todo está, ok, ojalá no se nos vuelva a ir la energía eléctrica, yo espero que no, de hecho hasta perdimos una cámara ya no encendió, pero ya hemos concluido esa parte, ¿no? Del tema de las pruebas, ¿no? Y ahora, bueno, pues a lo que íbamos era cerrar este tema. Y en este caso, bueno, pues recuerden que también tenemos dos becas pendientes, ¿sí? Tenemos dos becas pendientes. De los puntos medulares que hoy vimos, bueno, pues es identificar cómo determinar qué es el circuito de regulación en la nueva generación de fuentes de alimentación, básicamente con osciladores de 6 pines, de 6 terminales. Ya vimos cómo se determina, ¿sí? Luego dijimos que, bueno, pues la asociación de este optoacoplador con el amplificador de error y un divisor generan el nivel y generan esos voltajes fijos. Entonces, estas fuentes de alimentación, no importando que no tengan carga, siempre deben de tener regulación a 12 volts, ¿sí? En estos casos. Entonces, con y sin carga, no importando qué consumo tengamos a la salida, siempre deben mantener su voltaje de los 12 volts. Por eso le llaman que pues, es una regulación por voltaje fijo, voltaje constante, ¿sí? Bueno, entonces va la primera pregunta para la primera beca, ¿sí? La primera beca, déjenme preparar mi cuadernito para anotar el nombre de quién recibirá la beca, ¿sí? Lo nombramos dos o tres veces, ¿sí? Lo nombramos dos o tres veces. Necesito que ustedes me digan cuáles son los voltajes que yo puedo tener para activar
el amplificador de error. En el caso de los 12 volts, es un nivel, el voltaje lo marcamos como voltaje de referencia, pero por ahí decían que hay otro tipo de amplificador de error. Entonces, ¿cuáles son estos dos niveles de voltaje que podemos encontrar en fuentes? Hay dos valores. El primero que conteste en el chat de nuestro plataforma en YouTube será el que se lleve la primer beca para este curso que iniciamos el próximo lunes. Perfecto. Híjole, amigo Pingo. Casi, 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 casi le pegas. Dice que 2.5 y 1.5. Ahí ya se equivocó, el amigo Pingo Martínez. Después dice Raúl Hacha, voltaje de referencia de 2. No. Y dice José Alexis, dice 2.5 para los de 12 volts y el de 1.25. Bien, amigo José Alexis, es la respuesta correcta a la pregunta. El voltaje que normalmente ocupamos, 2.5 para las fuentes de 12, de 5, de 9, de 15, de 24, ¿sí? Y que dijimos que los de 1.25 se ocupan para fuentes pequeñas, 3.3, como Sony. Sony trabaja fuentes de 3.3 y ocupa este tipo de amplificador de error. Entonces, amigo José Alexis, te agradecería si nos envías un mensajito por WhatsApp. No sé de dónde nos escribas. Si escribes del extranjero, al más 521 56 15 68 79 43. Lo tenemos ahí en pantalla en este momento, nuestro WhatsApp. Y ahí, con muchísimo gusto, te proporcionamos y te ingresamos al webinar, ¿no? Entonces quedó nuestro amigo José Alexis. Ahora vamos por la siguiente pregunta, ¿sí? Por la siguiente pregunta. En este caso, bueno, pues vamos a preguntar sobre una de las pruebas, ¿sí? Porque es uno de los puntos medulares, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos el voltaje, ¿sí? El voltaje aplicado de 12 volts, ¿cuánto es el valor de voltaje que debemos observar en el ánodo y cátodo como diferencia? Y para determinar que sí está regulando de forma correcta. Entonces, el primero que responda cuánto es el nivel de caída en el diodo es el que se lleva y ya está. Nuestro amigo Raúl Hacha, desde Perú, se lleva la segunda beca. Es la respuesta que llegó primero. Julio Saliero, en Guatemala, también contestó de forma correcta. El amigo Pingo. Fernando Peñate también contestó de forma correcta. Prácticamente todos contestaron bien, pero la primera pregunta, la primer respuesta que entró fue la del amigo Raúl Hacha. Así que, amigo Raúl Hacha, continúas con tu capacitación en línea. Tú eres de los que está desde el año pasado en webinar y nos da muchísimo gusto que hoy te estés llevando esta segunda beca. Bueno, pues entonces, beca 2, el amigo Raúl Hacha ya tiene su beca para este próximo webinar. Pues eso es lo que pretendemos, este tipo de dinámica es la que llevamos en nuestro webinar, explicar cómo funcionan las cosas, realizar las pruebas y sobre todo interpretar de forma adecuada las mediciones. Vamos a realizar mediciones con osciloscopio, con multímetro, con puntas, con todas las herramientas que podamos tener al alcance, ¿sí? No damos un método, damos varios, porque se entiende que a veces no tenemos la herramienta completa, pero vamos a dar alternativas para poder diagnosticar de forma más eficiente estos chasis.
Ese es el objetivo de nuestro curso, el tener mayor eficiencia en el banco de servicio, perder menos tiempo en el diagnóstico, cuando estemos practicando la reparación, que tengamos más herramientas para poder reparar rápidamente ese equipo sin tener que hacer una inversión grande como es el tener que reemplazar todo el chasis. ¿De acuerdo? Me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes hoy 28 de agosto. Una disculpa, de verdad, una disculpa por el percance que tuvimos aquí con la energía eléctrica. Pero bueno, pues al final el objetivo se cumplió, que fue compartir esta prueba al sistema de regulación. Yo espero que pues les funcione en el banco. Y bueno, pues aquí nos vemos en un próximo webinar. El próximo webinar también lo haremos en día sábado, anterior a la próxima fecha de curso. En nuestro próximo curso va a ser un curso de fuentes conmutadas, y lo llevaremos a cabo el día 13 de septiembre. Y la clase muestra sería el 11 de septiembre a las 6 de la tarde. Entonces ahí tenemos una cita a través de la plataforma de YouTube. Recuerden que, pues, si no se quieren perder de todas estas clases muestras que nosotros compartimos, pues los invitamos a que se suscriban al canal, que activen las notificaciones para que de esa forma ustedes puedan recibir esas notificaciones y sean los primeros. Y bueno, pues además de que vamos a iniciar este curso, este próximo curso, les comento que vamos a estar lanzando videotips. Ya llevábamos cuatro, perdimos ahí por ahí el hilo de esos videotips. Queremos retomar nuevamente todo el trabajo que estamos realizando. Y va, este próximo 1 de septiembre se lanza el videotip número 5. Los que se inscriban a este curso lo obtienen sin costo alguno. Además de que si se inscriben antes del día lunes, o sea, hoy y mañana todavía se pueden inscribir a este curso, todavía reciben esa promoción de únicamente pagar 380 pesos o $20. Muchos dicen, ¿por qué tan barato? ¿Por qué tan barato este curso pensando que no tiene calidad? Bueno, pues nosotros entendemos que durante la pandemia también debemos de apoyar al técnico reparador. Y en este caso, bueno, pues nosotros a partir de este año estamos tratando de manejar dinámicas que les permita a ustedes tener acceso a la capacitación a bajo costo y tratando de que sea de calidad. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Ahorita los dejo con un minuto de la publicidad. Recuerden que al inscribirse hoy o mañana, automáticamente reciben el videotip número 5 sin costo adicional y las 12 clases de este curso. ¿De acuerdo? Pues les agradezco muchísimo la atención prestada a este tema. Nos vemos por webinar el próximo lunes, los que se han inscrito, y nos vemos en 15 días, prácticamente en 2 semanas, ¿sí? A través de YouTube para nuestra clase muestra de fuentes conmutadas. Y ahí estaremos dando otros tips para estas fuentes de alimentación. Que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas felicidades a todos los abuelitos, ¿sí? Hoy aquí en México se festeja el día del abuelo. Muchísimas felicidades a todos ellos, ¿sí? Y bueno, pues ahora sí, los dejo. Muchísimas gracias por su atención. Muy buena noche.